Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de DC Universe. Y ahorita, ¿con qué creen que nos vamos a enfrentar? Contra uno de mis favoritos, la Corporación Linterna. Y vamos a ver qué nos dice Superman. ¿Cuál era? No es este. Es este. Siniestro ha creado un constructo amarillo generador del miedo para potenciar sus anillos estropeados. John Stewart y algunos miembros del cuerpo se reunirán contigo dentro para acabar con él. Tal vez entonces, Siniestro entre en razón y podamos encontrar la verdadera fuerza de la interferencia. Tal vez. Pero lo dudo. Bueno, esa es la misión. Vamos a ir con dos linternas. Estoy haciendo varias misiones de linternas. Es más, no sé si alcanzan a ver ahí. Hay varias linternas verdes. Ahí están limpiando la zona. Y ahí hay, en este lado hay linternas amarillos, que son los linternas del miedo. Pero bueno, vamos a hacer nuestra misión lo antes posible. Ok. Aquí estamos. Bueno, vamos a esperar a que se cargue el mapa. Y bueno, hay un detallito, a ver. Ahí está, ya apareció. Ahora sí. Ah, bueno, vean, volví a cambiar. Ahora ya no estoy usando capa ni un jet. Tengo una especie de cilindros. No sé qué sean esas cosas en mi espalda, pero se ven chidos. Se ven muy muy chidos. Me veo tecnológico. Y a ver qué hacemos aquí. Ok, según esto hay una misión por acá, pero no veo a nadie. Ah, aquí está, veterano. A ver qué nos dice. Vaya, uno de los buenos. El Siniestro Corps está ampliando sus poderes con los generadores de miedo remotos que fabricaron a partir de los Manhunters. He intentado escanear uno y el miedo que emitía casi me mata. Escanea los dispositivos si puedes. Tenemos que descubrir la forma de desactivarlos. Ah, claro. Un veterano no puede, y yo que soy un novato nivel 23, sí, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Rápido! Ahí está. Vientos. Ok, especialista. Órale, parece ser mi equipo. A ver, ¿reconozco alguno? No, ninguno de estos es de los chidos. A ver. ¿Vienes a luchar? Bien. Uno de los Manhunters de Siniestro está detrás de esta puerta. Está levemente dañado, así que eso nos puede dar ventaja. Baja el escudo, vamos a entrar. Ok, estoy preparado. En el día más brillante, en la noche más oscura, el mal no escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el mal teman mi poder. La luz de linterna verde. ¡Wow! ¿Saben qué fue eso? El lema de los linternas verdes. The brightest day, the blackest night. A ver, vamos a esperar a que estalle. Ahí está, ahora. Vamos, deprisa. ¿Vientos? Nos faltan dos. Que no están aquí. Hay que bajar. Ahí está. ¡Oh, Manhunter! ¡Madre! Hay que acabar con los veteranos primero. ¡Vamos! ¡Esto! Entonces todavía sirve mi habilidad. Madre, es nivel 22, estás cabrón. Manhunter. Wow, nunca pensé enfrentarme contra él. Qué chingón. Y miren, tengo 4 linternas de mi lado. Congélate. Órale, lástima que para tener poder de linterna tengas que comprar un DLC. Está, me gustaría hacer una linterna. Wow. Ya, estás muerto. El miedo. Ya son nuestros. El Manhunter ha caído. Cuidado, linternas verdes. No os dejéis ningún rezagado. Y bueno, entonces mientras les voy platicando. Recompensa de Manhunter. Linternas amarillas. Heraldos de Siniestro. Portadores de los anillos de poder que concentran el miedo. Destruir o capturar a sus miembros nada más verlos. Órale, son bastante agresivos.
Estoy demasiado débil para seguir. No dejes que Siniestro gane. No, no lo permitiré. A ver, aquí hay otro. Tienes que detener a Siniestro. Fuerza de voluntad. Se ha gastado. Ok. A ver, ya desactivé. ¿Cuántas? A ver, luego para por aquí. Ah, bueno, estaba diciendo, hay gente que me ha estado pidiendo que le mande saludos. Uy. Y entonces, ahora. Ahí está. A ver. Cambio de espectro completado. Ahí está, proeza, 25 puntos más. Ya casi gano nueva habilidad. A ver, ¿aquí qué hay? Ah, no, aquí estoy volviendo. Sí, estoy volviendo. Ah, bueno, les decía, hay gente que me ha estado pidiendo que le mande saludos. Discúlpenme que no lo haya hecho. Es que se me pasan, o sea, como generalmente reviso el Facebook cuando tengo un tiempo en el trabajo. Entonces me llegan mensajes de gente que me dice, oye, mándame un saludo. Y yo digo, ah, sí, lo dejo aquí pendiente y luego lo checo. Pero cuando llego a la casa y veo los pendientes, veo que tengo muchas notificaciones y se me pierde entre todas. Entonces, ya no alcanzo a buscar el nombre. Lo busco y ya no lo encuentro. Entonces, discúlpenme si me han pedido saludos y no se los he mandado, pero es que a veces se me pierde. Entonces, para que eso no pase, tengo que quedar atrás. Dale una lección a Siniestro. Sí, sí, sí. ¡Por el cuerpo! ¡Por el cuerpo! Les estaba diciendo, ¿quién les estaba diciendo? Ah, sí, entonces para que eso no... ¡Ah, me están jalando! Para que eso no pase, yo creo que lo mejor es que me dejen, a aquellas personas que quieran que les mande saludo, un mensaje o un comentario en la página de Lifespan, que es la que está en la descripción de este video. Ahí me pueden... No. No, tengo que limpiar rápido esta zona. Ya les decía, me pueden dejar un comentario ahí en la página de Lifespan. Y ahí es más fácil para mí verlo, porque si me lo ponen en mi timeline personal, me va a costar un poco encontrarlo. Tengo que subir la batería grande, no hay de otra. ¡Ay, demonios! No. Ya van a mitad, ya van a mitad. Y les decía, déjenme un mensaje ahí en la página de Lifespan. Así es más fácil para mí verlo y apuntar sus nombres y luego mandarles saludos. Porque si lo hacen en mi perfil, ahí es muy difícil que lo vea. Me llegan muchas notificaciones de juegos, de fotos, de personas. ¡Ah! ¡Libérate! Ahí está. Entonces mejor háganlo en la página de Lifespan. Tampoco lo hagan aquí en los comentarios de YouTube, porque igual he notado que YouTube no me manda mi bandeja todos los comentarios. Entonces a veces alguien pone un comentario y cuando le doy a responder veo que hay más comentarios que YouTube no me avisó que tenía. Entonces hay algunos comentarios de gente ahí que no he podido responder porque no sabía que estaban. Entonces, si quieren que les mande saludos, ya saben, háganlo en la página de Lifespan. Yo trato de responder todos los comentarios. Cuando no puedo, por lo menos les doy una leída y los tengo ahí pendientes. Pero sí, discúlpenme, la verdad, por no haberles mandado saludos, porque se me ha pasado. Bueno, hasta ahora solamente pude rescatar dos nombres. Bueno, el primer saludo es para Juan David Gallo, que es un aliado mío en el juego de Marvel Avengers Alliance. Ahí que me pidió que le mandara un saludo. Me han dado. Tengo que quedar atrás. Dale una lección a Siniestro. ¡Por el cuerpo! Recompensa de Manhunter, John Stewart. Aptitud para la tecnología y capacidad para crear complejos objetos de... Se le busca vivo o muerto por ayudar e incitar al cuerpo de los Linterna Verde. Preferentemente muerto, ¿verdad? Ah, bueno, ese fue el primer saludo para Juan David Gallo, un aliado mío en Marvel Avengers Alliance. ¡Wow! A ver, vamos a esperar que... Y el segundo saludo es para Carlos Giré. Me pasó unos links para el juego de Marvel Avengers Alliance que sí me funcionaron. Si ustedes quieren tener esos links, son links de oro, de puntos, de plata y de energía. Pueden, ¿cómo se llama? Ahí buscarlo, preguntarle a él en su Facebook. Lo pueden encontrar como Carlos Giré.
y ahí tiene unos links bastante buenos. También me pidió que los saludara. Y bueno, ¡ay! ¡Vamos a partir! Necesito una nueva habilidad. Resistir el Internet Verde. Yo les digo, escribirá a nosotros en el combate. ¡Sápate! Enseñadles la luz de los Linternas Verdes. ¡Vamos, pígale! ¡No! ¡Yo quiero ese poder! ¿Por qué no puedo tenerlo? Bueno, sí puedo tenerlo, pero hay que pagar. Y bueno, el tercer saludo es este. Aquí ya no pude rescatar el nombre, se me olvidó. Es un amigo que me dijo que hizo una apuesta, que le mandara un saludo si no iba a tener que pagar. Discúlpame no haberte saludado, pero es que perdí tu nombre entre la lista, entonces ya no te pude encontrar. Pero bueno, este es aquel amigo este que hizo su apuesta, que si no lo saludaba no sé qué tenía que pagar, pero no me acuerdo su nombre la verdad. Pero el caso es que sí lo estoy saludando ya para que no lo vayan a dejar calvo o algo así. Pues ya ven cómo es la gente que luego apuesta su cabellera y esas cosas. ¡Órale! ¡Quietos! ¡Cuánto! ¡Desactívate! Ahí está, uno menos. De este lado había otro. Y bueno, si se preguntan cómo he llegado a esto, también estuve haciendo varias misiones con los Linterna. Estuve recuperando ahí algunas linternas que se robaron. Los linternas amarillos. ¡Ah, demonios! ¡Aturden demasiado estos! Y bueno, ahorita me toca ir, tengo que eliminar a Sinestro. Si no saben, Sinestro es el líder de los linterna amarillo. ¡Ay, no! ¡Ah, oh, justo a tiempo! A ver. Aquí tengo un camino. ¿Y si voy por acá? ¿Aquí qué hay? No hay nada. Tampoco hay nada. ¿No hay secretos? A ver, ¿qué era? No. Planta, ok, no hay nada. Vamos para abajo. Vamos para, ok, a ver, ¿aquí qué? Ok, creo que ya llegué. A ver, ¿cuántos puntos llevo? No. Acá, hazañas. 30 puntos de 100, ok, 30. Me faltan 70 para la siguiente habilidad. Ok, aquí están todos reunidos. Aquí me voy a callar, vamos a ver qué dicen. Tus protestas no me engañan. Tienes el poder de Sinestro y haces bien. Pero no puedes detener a los Sinestro Corps y pagarás por intentar limitar nuestro poder. Estás loco si crees que los problemas de los amigos tienen algo que ver con nosotros, Sinestro. Sin embargo, la cordura nunca ha sido la pelea. ¿Quieres una pelea? Pues has encontrado una. ¡Wow! Ok, hay que limpiar la zona como siempre. Antes de enfrentarnos al poderoso Sinestro. ¿Por qué se retuercen en el suelo si no les pegué tan duro? ¡Mira! Se están retorciendo. Parece que tiene una convulsión o algo así. ¿Qué te pasa, corazón? Bueno, muérete. Ya ven, usar el poder amarillo no siempre es bueno. ¡Ay, Sinestro! ¡No! ¡Contigo no! Todavía no me quiero enfrentar a ti. Primero quiero el secreto. Recompensa de Mango Hunter, Sinestro, antiguo miembro del cuerpo de los Linterna Verde, ahora despiadado líder del cuerpo de los Linterna Amarilla. Se le busca vivo o muerto por uno. ¡Menos humo! ¡Esta pelea ni siquiera ha empezado! ¡Vértebras! ¡Tiene un escudo! ¡Marete! ¡Ah, un portador de... ¡No! ¡Otro linterna caído! ¡Tengo que revivirlo! ¿El niño está perdiendo su poder, Sinestro? ¿O tal vez tu deseo de inspirar miedo? ¿Crees en tu victoria? ¿Por qué vuelo tu miedo? ¡Congélate! ¿Por qué te retuerces si no te pegué tan duro? ¿Qué? ¿Fuego de rifle? ¿Qué?
¡Wow! A ver, ¿alguien cayó aquí? ¿Qué es esto? Una linterna ha caído. Ahí está. ¡Rápido, únete a la batalla! ¿Dónde se fue? Ahí está. Hay un momento, vi una calavera aquí. No, vi mal. No hace falta un anillo de poder para ver quién es. Ahí está, vamos a usar mi nuevo poder. ¡Chazam! Ay, no, no era esa. ¡Chazam! Ahí está, mientras. ¿Te gustó? Di que sí te gustó, Sinestro. No fijas, te gustó mi nueva habilidad, ¿verdad? Manifestaré tus temores. Estoy atacando con todo lo que tengo. Se me acabó, ya no tengo superpoder ni maná. Ya casi lo tengo. Shoryuken. Linterna verde caído, ¿dónde está? Levántate compañero, vamos. Nosotros podemos, ya lo tenemos. Otro caído, no puede ser. ¿Quién más? Aquí está otro. Antes de tu propia derrota. No hay necesidad de dejar a la maldad escapar de mi vista. La tengo frente a mí. Ya, lo vencimos, vientos. A ver, ¿qué tienes que decir? Yo quería al otro linterna, pero bueno. El último ataque debería haber agotado casi por completo los anillos de Siniestro. Tal vez ahora los Linterna Verde puedan localizar la verdadera fuente de la interferencia. Metrópolis está orgulloso de ti. Y también el cuerpo de Linternas Verdes. El miedo habita en todos nosotros. Siniestro no llega. ¡Video! Yo fui el mejor de los Linterna Verde. Impuse la ley y el orden en el universo. Usaba mi voluntad sobre la luz. Traje un nuevo amanecer para el cuerpo de Linternas Verdes. Cuando me desterraron. Descubrí que es fácil quebrar la fuerza de voluntad. Con miedo. El miedo es poderoso. ¿Crees que no tienes miedo? ¿Que puedes vencerme fácilmente? Que aquellos que intentan detener lo relevante arden en mi poder. ¡Siniestro triunfante! Wow, si estuviera Siniestro como mentor, sin duda lo hubiera elegido. Me encanta como villano este Siniestro. Como Linterna Verde era bueno, pero la verdad es que su verdadero potencial se desbloqueó cuando se convirtió en el líder de la Siniestro Corps. ¡Wow! ¡Qué chingón estuvo eso! ¿Se han fijado que las batallas las tengo demasiado fáciles? ¿Será porque soy controller o el juego es así de por sí? Alguien ahí que juegue también DC Universe, que me diga en los comentarios, ¿todas las batallas son así de fáciles? Digo, sí me cuestan un poco, o sea, me hacen daño, pierdo maná, tengo que atacar y todo. Pero realmente nunca me he visto en verdadero peligro ahora que lo pienso. Ok, a la comisaría. De este lado. Super velocidad, activate. Wow. Y bueno, entonces como les estaba diciendo eso, así es como van a ser las cosas. Déjenme un mensaje en la página de Lifespan para que yo les pueda mandar saludos y lo pueda ver para que no se me pierda. Y así ya, para que ya no les vuelva a fallar, porque la verdad sí agradezco mucho que quieran que los salude. Pero es que a veces tengo tantas notificaciones que se pierden entre tantas cosas. Y no, me cuesta volver a encontrarlos. Entonces nuevamente les pido disculpas a todos aquellos que me han pedido saludos. En esta ocasión nada más pude mandar saludos a tres. Ok, seguimos derecho. A ver, tengo un mensaje nuevo. Ok, izquierda. Derecha. Ok, ¿y aquí para dónde? Izquierda. Y ya llegamos. Screech.
Me pregunto si saldrá Atrocitus en este juego. Atrocitus es el líder de los Red Lanterns, que son los que poseen la ira. Está chingón Atrocitus. Contra Lord Flares no creo que me enfrente, porque Lord Flares realmente no tiene corporación. Lord Flares es el único. A ver, ahí está. A ver qué nos dice. En nombre del cuerpo te doy las gracias. En nombre del cuerpo te doy las gracias. Por extraño que parezca, aun con el generador de miedo destruido, nuestros anillos siguen sin responder. Puede que volvamos a necesitar tu ayuda. Ok, gracias. A ver qué nos entregó. Un casco portador de luz. Vamos a probarlo. Órale, qué casco más raro. Bueno, me lo voy a quedar. Nada más tengo un ojo. Bueno, a ver qué nos ganamos. Ok, un plano. Vamos a investigarlo de una vez. Órale, nuevo jetpack. A ver, vamos a ver la diferencia con el que tengo. Órale, es un insectoide. Está chido. A ver, creo que voy a tener que cambiarle el color nuevamente. A ver qué es esto. Ok, componente I más D. Bueno, creo que eso es todo. Órale, ahora parezco un insecto. Sí, voy a cambiar. No, el color no está bien. Voy a cambiar algunas piezas nuevamente. Mis guantes se volvieron a modificar, como pueden ver. Y bueno, entonces voy a dejar esto hasta aquí. Ah, no, a ver, vamos a checar los mensajes, a ver qué me llegó por mail. Y bueno, les voy adelantando. Parece que el siguiente video va a ser la pelea contra no sé quién. Porque al parecer tengo que ir a rescatar a Enigma. Pero no sé quién sea el jefe, porque ya me enfrenté al Joker. Pero según Enigma está secuestrado por el Joker. Pero es Enigma. Ya saben, Enigma siempre es un enigma. Ok, bien hecho muchacho. Los Manhunters. Ok. Bueno, vamos a eliminar mensaje. Ahí está. A ver qué me dieron. Ok. No me sirve de mucho. Lo voy a vender. Bueno, esto igual lo voy a vender. Bueno, eso es todo entonces. Y bueno, entonces yo me despido con Hawkman en esta ocasión. ¿Qué dices? Dichosos los ojos, combatiente. Dichosos los ojos, gracias. Combatiente. Y nos veremos en otro episodio de DC Universe. Hasta luego.